El río Tximista nace en las montañas del Pirineo Occidental Navarro y atraviesa la mayor parte del territorio de Echalar. La villa de Echalar es una pequeña población de 850 habitantes perteneciente a la comarca de las Cinco Villas. La iglesia de la Asunción es el centro de su casco urbano, compuesto por antiguas casas de piedra construidas entre los siglos XVI y XVII. Echalar posee el Premio Nacional de Turismo por el embellecimiento del pueblo y las mejoras de su entorno. Sus casas rurales atraen cada año a numerosos visitantes que pueden disfrutar de un paisaje natural tranquilo y un clima apacible. Echalar está rodeado de montañas cubiertas de un denso bosque de robles, hayas y castaños. Este paisaje verde está salpicado de numerosos caseríos donde persiste la tradicional vida agrícola y ganadera de sus habitantes. Una estrecha carretera nos conduce hasta sus famosas palomeras, situadas en la ladera del monte Larmendi, en la Muga con Francia. Visitar las palomeras de Echalar es retroceder en el tiempo y sumergirse en un pasado que, en esencia, apenas ha evolucionado. Desde las palomeras divisamos al norte Francia, al noroeste el monte Larun y al noreste las palomeras de Sara, en territorio francés. Las palomeras de Echalar se orientan al norte. Entre las hayas, un entramado de redes permanecen ocultas. Están dispuestas consecutivamente hasta un número de 6 y se activan individualmente según entre la paloma por una u otra. El origen de las palomeras de Echalar se pierde en el tiempo, aunque hay datos de su existencia ya en el siglo XV. ¡Buah! No sé, hace 600 años. Puede ser, no sé. Yo lo que tengo siempre oído es que empezó en la zona de Valcarlos, por Aldudes, por ahí, a raíz de un pastor. De un pastor que estaba en el monte con su rebaño y que era el clásico perro. Un día al perro le ordenó el dueño un trabajo y el perro no lo cumplía. Entonces, todo cabreado, le echó una piedra al perro para ver si le hacía trabajar. Entonces, casualidad que en ese momento pasaba un bando de palomas y vio que bajaban palomas. Y de ahí, a partir de eso, empezaron a jugar entre la piedra y la paloma. Y de ahí creo que arrancó todo esto. Se perfeccionó con paletas y toda la historia esa. Son muchas las generaciones de palomeros que han contribuido a mantener viva la tradición. El esfuerzo y la dedicación de estos hombres han hecho que hoy podamos asistir a una actividad medieval que entronca con la verdadera esencia de la caza. Sobre las paredes de la chabola se rinde homenaje a los compañeros desaparecidos, los cuales forman parte del recuerdo de esta gran familia. Las palomeras de Echalar han experimentado una evolución en el tiempo, tanto en sus estructuras como en las especies capturadas. Bueno, las redes antes se colocaban en agosto para coger tórtolas, que por cierto, el año 1800 y pico se cogían 200 y pico docenas de tórtolas. No se colocaban en el mismo sitio donde se colocan las redes para las palomas, sino en la misma muga, ¿eh? Tórtolas, ya llevo un par de años que no he visto ni una tórtola. Dicen que pasan, yo no he visto, pero aún y todo se hace un sorteo para tórtolas desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Estamos a mediados de octubre y la temperatura y el sol son propios del verano. El horizonte está despejado, pero no se ven palomas. Los palomeros están de guardia desde las 7 de la mañana.
Desde su torre elevada, Pedro vigila continuamente el horizonte. Cada palomero está en su puesto. Forman un equipo que basa su estrategia en la sincronización de su trabajo. La calma se rompe a veces por los disparos a las malvices de los puestos de tiro próximos. ¡Ariqua! ¡Ariqua! ¡Vamos, Toto! ¡Vai, vai! ¡Ya vai, Gon! ¡Yo, Piscoño! Manca 3, Vienen sin ganas. Aquí nos subimos el día 28-29 de septiembre, normalmente hasta el día 20 de noviembre. Y ahora la paloma, pues antes venía mucho más y ahora pues parece que con el cambio este y con el buen tiempo no quieren salir, vienen menos. Pese a que estamos en fechas de migración, todavía han pasado pocas palomas. Todo está en calma, pero los palomeros no dejan de mirar al horizonte. ¡Ya va, Juan! ¡Arico, biscuit! ¡Doy cuá! ¡Yo, biscuit! ¡Biscuit, nat! ¡Biscuit! ¡Ya, chache! ¡Llegó! Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¡Joder! ¡Oh! ¡Orto! ¡Bota, bota! ¡Ahora! ¡Ortuk! 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 ¡Bota, bota! ¡Yeah! Con habilidad, los palomeros han logrado introducir parte del bando en dos redes. Todos colaboran para recoger con presteza las palomas capturadas, que esta vez no han sido muchas. Échalas, palomeras. Está a 470 metros de altitud sobre el nivel del mar, y para mí es un sitio especial, Lo he vivido desde muy pequeñito, viniendo con los padres aquí, y tiene un barranco que es muy bonito y me gusta mucho. Es algo especial para mí. Amanece. El monte Larún se ilumina con un sol que va tomando fuerza, disipando las nieblas. El horizonte francés está despejado. La escasa altitud de los montes de Echalar y su proximidad al Golfo de Vizcaya hacen de este lugar un punto privilegiado en la migración otoñal de las aves de la Europa Occidental. En determinados días de octubre, multitud de aves de diferentes especies cruzan por los cielos durante todo el día. Millares de alas de jilgueros, pardillos, alondras, malvices y un largo etcétera puntean de blanco el paisaje. Zorzales, charlos y malvices son objeto de caza y los sonidos de los disparos procedentes de los puestos de tiro llenan el valle.
las redes de echalar son inofensivas para estas pequeñas aves. De pronto, un bando de palomas aparece de la nada. Tras él, nuevos bandos se adentran en el valle, pero a gran altura, y son aprovechados por los cazadores de escopeta. Los palomeros conocen bien el comportamiento de las palomas y saben que en estas circunstancias las redes son inútiles, limitándose a verlas pasar. Superadas las redes, las palomas pueden ser disparadas por los puestos de tiro. Ahí cae uno. Tras el paso migratorio de la mañana, el ambiente se calma. Es casi mediodía y comienza a hacer calor. Las ovejas de raza lacha terminan de pastar y buscan la sombra de las hayas. Al comienzo de la tarde se mueve algún pequeño bando de torcaces. Los palomeros, siempre alerta, comienzan su trabajo. ¡Bota, bota! Las paletas demuestran su eficacia y hacen descender a las palomas. Una vez más, la acción combinada de los palomeros conduce al bando hacia las redes. Esta vez, cerca de una docena de torcaces ha caído en la red y los palomeros deben darse prisa en desenredarlas, ya que pueden aproximarse nuevos bandos. Soltar a las palomas es una técnica que requiere práctica. Una experiencia que tengo siempre metido en la cabeza es del año 75, 1975. El día del Pilar, esto todo estaba blanco, de la nevada que cayó. Pero a partir de esas fechas empezó la paloma y aquel año se cogieron 300 y pico docenas y solo en un día fueron 74 nueve docenas. Y luego la mejor redada que tengo yo hecho es en la red Miarra, con 9 docenas, 2 palomas. Y a partir de ahí son bandos hermosos que he visto pasar, coger y ver cómo se escapaban. Y eso es mi historia. El interés que suscitan las palomeras de Echalar se ve acrecentado por la belleza natural de los paisajes de este rincón del Pirineo navarro. Son muchas las personas que se acercan a las palomeras para poder ver in situ esta modalidad tradicional única en la península ibérica. Recientemente se ha organizado un servicio de visitas guiadas con objeto de atender la creciente demanda de turistas. Laura, guía turística, explica a un grupo de futuros técnicos los pormenores de la caza con redes. Hablando en euskera, lengua habitual en la zona, o en castellano, Laura atiende solícita las preguntas de los visitantes con una clara función didáctica. Mi labor como guía aquí suele ser un poquito enseñarle a la gente
pues bueno, el sistema tradicional de caza y captura de palomas con redes. La gente sí que puede venir por libre aquí a las palomeras de Chalar, hasta el área de redes, lo que pasa que siempre tiene preferencia la caza, entonces se intenta esconder a la gente detrás de los arbustos o para que las palomas no vean a la gente. Con las visitas lo que hacemos es explicarle a la gente cómo trabajan los palomeros, asustando a las palomas y atrapándolas en las redes. Entonces con las visitas sí que entramos dentro del área de caza y desde ahí se ve también todo mejor de primera mano. El turismo es un motor importante de la economía de Echalar y el nivel de ocupación de sus casas rurales es uno de los más altos de Navarra. Echalar, sin duda, desde el punto de vista turístico, en verano incluso es muy, muy importante. La gente viene mucho a visitar el pueblo y lo que tienen las palomeras es que también alarga la temporada a otoño, porque viene también gente a visitar el pueblo y también vienen a visitar las palomeras, entonces es un punto añadido para el turismo, eso sin duda. Avanza la tarde y las palomas han dejado de pasar. La calma es interrumpida por el grito de las grullas. El sol va menguando, llenando de sombras este paisaje otoñal. Arriba, en las redes, reina una gran actividad. Los palomeros se afanan en recoger con cuidado las 6 redes, una por una. A eso de las 5:30, 6, recoger otra vez las redes. Bueno, primero hay un toque de queda, que es ichera, para casa. Es cuando los palomeros que están en las trepas recogen su herramienta, lo tapan en toda la historia, y vienen las redes y ayudan a recoger las redes a los rederos que están aquí. Desmontar las redes requiere seguir una técnica precisa para evitar posibles enredos y asegurar un nuevo montaje sin contratiempos al amanecer del día siguiente. El día se empieza al amanecer y a punto de amanecer se colocan todas las redes. Y en las redes lo más importante es quitarle el rocío de las redes, del suelo. ¿Y el por qué? Al caer el primer bando, la red se moja. Y al mojarse la red, todas las plumas de esas palomas se pegan en la red, entonces queda como un postal que no le gusta a las palomas y se van, se asustan. Hoy el día amenaza lluvia y la niebla cubre el valle. El tiempo ha frenado en seco el paso de las palomas y la jornada invita al recogimiento y al calor de la chimenea. El tiempo cambiante de los Pirineos influye decisivamente en el comportamiento de las palomas y en días de niebla y lluvia, los palomeros se recogen en la chabola en torno a un buen almuerzo. Hoy pueden relajarse. Mañana quién sabe si mejorarán las condiciones. Por el momento solo queda esperar. Alejado el temporal, el sol vuelve a iluminar el cielo de Echalar. Las redes están colocadas y limpias de plumas. En la mente de todos la misma pregunta, ¿pasarán palomas? Primero, que venga paloma. Segundo, que haya viento del norte o del este. Y que no venga muy alto, porque con el norte en general viene muy alto.
Temperatura tirando con escarcha, tirando a 0 grados, 2 o así, a primera hora, y luego que salga el sol. Y que no haya niebla en la parte del chalar. La red negra en la niebla se ve bastante. Y lo más importante es igual que venga al mediodía, que es cuando el sol caliente y se ven menos las redes. Pasadas 2 horas desde el amanecer, aparecen en el cielo las primeras palomas. Tras un periodo de lluvias, es frecuente que las torcaces se animen a viajar. A finales de octubre es frecuente que durante algunas jornadas se produzca el palomazo. Movidas por su fuerte instinto migrador e impulsadas por vientos del norte, multitud de palomas llenan el valle y los cielos de Echalar, ofreciendo un espectáculo natural único de millares de aves que iluminan el cielo con el batido de sus alas. Generalmente vuelan altas y caen pocas en las redes. En un solo día pueden contabilizarse más de 100.000 palomas en un paso casi ininterrumpido. Al parecer, estas fugas masivas de palomas se vienen produciendo con más frecuencia en los últimos años, sumando cada vez mayor número de ejemplares. Hoy es uno de esos días y los palomeros no tienen un momento de respiro, intentando bajar y dirigir a las palomas hacia las redes. Los trapos o chatarras hábilmente manejados asustan a los bandos modificando su dirección. Las paletas o maquillas hacen descender a los bandos simulando el ataque del halcón y las palomas se intentan proteger volando bajo entre los árboles. Gritos, maquillas y chatarras hábilmente utilizadas por los palomeros conducen por fin al bando hacia las redes. Últimamente se está cambiando. El año pasado pasó mucha paloma en noviembre. Este año parece que está pasando estos días. En general, lo bueno es lo último de octubre. La paloma creo que está subiendo. Cada vez está pasando más alta, pero creo que se está subiendo la paloma. Prosigue la mañana y los bandos continúan pasando, ahora algo más bajos. ¡Bota, bota! Los palomeros no han tenido ni un instante de respiro. ¡Yo me la callo! ¡Vengo, vengo, 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 vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Arricua! Otra buena captura, esta vez en dos redes contiguas. Todos los palomeros disponibles participan en la recogida de las palomas. El trabajo debe realizarse con rapidez, ya que hay que despejar las redes y limpiarlas de plumas antes de que la corneta anuncie otro bando. De nuevo la red queda en su sitio.
Jornadas como esta existen muy pocas durante la temporada y hoy está siendo un día excelente. Millares de palomas están accediendo al collado, permitiendo a los palomeros compensar con sus capturas los escasos resultados de días anteriores. Bueno, ha evolucionado, yo creo que bastante, va cambiando mucho, totalmente. No tiene nada que ver con los pases de antes, porque antes teníamos 4 o 5 días en temporada que pasaba todo el día y ahora solo pasa un par de horas y muy altas por la mar y todo va cambiando, sí. Pasar, yo creo que pasan tanto o más igual, pero más difíciles de cazarlas. Al mediodía el flujo de palomas ha cesado. Durante la mañana los palomeros han arrojado numerosas paletas que ahora toca recoger. Esta es una labor dura y necesaria que exige sacrificio y buen fondo físico. En los últimos años, el número de palomeros fijos ha descendido y el relevo de las nuevas generaciones apenas se produce, limitándose a trabajos parciales cuando las obligaciones lo permiten. Bueno, hay gente que quiere mantener la tradición, pero ahora los tiempos han cambiado, no es como antes, que podíamos venir del caserío, había más gente y ahora todos están en la fábrica estudiando y para gente joven es un poco más difícil que antes. Hoy ha sido un día intenso, pero al caer la tarde los palomeros siguen trabajando. Las palomas peladas mejoran su venta y las palomeras de Echalar dependen de estos ingresos para poder subsistir. Deben capturar 100 docenas por temporada para que esto sea posible. En Echalar, la tradición se ha hecho arte y la caza cobra todo su significado. El tesón, el compañerismo, el conocimiento de las palomas y la habilidad de los hombres hace que esta sea una caza con mayúsculas. ¶¶